acción esa de darlo todo por un niño, eso me parece que eso ya es vocación. Hay que tener vocación para ser padre, para educar, para tener paciencia. El sacrificio ese, no mirarlo como un sacrificio, sino como una obra de amor, que es al final lo que son los niños para los padres. Ahora mismo voy para la escuela, a llevar a la escuela. ¿Lo haces todos los días? Casi todos los días. Sí. Ajá, casi todos los días. ¿Para ti eso es un sacrificio tener que llevarlo? No. Para mí eso es un orgullo, llevar a la escuela. Todo es extraordinario, ¿eh? Desde sus primeros pasos, los primeros pasos, las primeras palabras, todo. Y preocupante es todo. Cuando comenzó a caminar, que se caiga, cuando comienza la escuela, la incertidumbre de los resultados, cómo va a ser, todo eso es. Pero bueno, al final ahí es donde está la esencia de ser padre. Darle lo mejor y educarlo bien y que sean una persona seria, una persona agradable, que tengan buenas relaciones con los demás. Ser padre significa bastante, ¿ves? Es una supremacía, algo muy, muy bonito, muy especial que uno tiene en la vida.